Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos que tenemos pendientes. Uno es el de el cero impunidad, lo que se ha avanzado en la detención, esclarecimiento, castigo a responsables de asesinatos de dirigentes sociales, de ciudadanos y de periodistas. Este informe lo va a rendir Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Y posteriormente vamos a informar, porque también aquí se hizo ese planteamiento, de las acciones que se están llevando a cabo en los municipios aledaños al Aeropuerto General Felipe Ángeles, de cómo desde el principio se está trabajando, qué se ha hecho, qué nos falta, y también se pidió que se informara sobre los 2,000 millones de pesos que recuperó el Infonavit y cómo se está aplicando ese dinero. En el caso de las acciones de desarrollo urbano, las intervenciones que están haciendo en los municipios cercanos al aeropuerto, va a informar el maestro Román Meyer Falcón, el secretario de SEDATU, y en lo del Infonavit, su director, el maestro Carlos Martínez Velázquez. Ese es el programa. Y luego tenemos
dos compromisos con Sara Pablo, Adriana Estela Flores, y ya nos vamos a contestar preguntas. De acuerdo, vamos. Sí. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, con su permiso, señor presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de gabinete, también a los representantes de los medios de comunicación y a quien sigue en este espacio presidencial a través de las redes sociales. El día de hoy informaremos de los resultados de la política de cero impunidad instruida por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente son algunos de los ejemplos que desde los diferentes áreas de seguridad y de justicia trabajan en el país. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizan labores de atención a la sociedad para recoger las denuncias, para atender a la población desde las mesas de paz estatales y regionales. Este reporte, el que vamos a dar el día de hoy, es resultado del trabajo coordinado de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, y hoy especialmente hemos trabajado y en algunas, en todas se ha tenido resultados con las fiscalías de los estados de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, la Fiscalía de Oaxaca, la Fiscalía de Puebla, de Quintana Roo, de Veracruz y de Zacatecas, y de las Secretarías de Seguridad de Oaxaca, Quintana Roo y Puebla. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a explicar a continuación. Adelante, por favor. En primer lugar, me voy a referir a la detención ocurrida el 3 de marzo por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, quien ya vinculó a proceso a Wilbert, alias El Molusco, por su probable participación junto a Charlie y a Miguel en el homicidio de tres personas el pasado 12 de julio. Y además, El Molusco participó en el homicidio del administrador del restaurante Mamitas. Estamos mostrándoles, efectivamente hay sucesos como los que se dan a veces en estos lugares, pero lo importante es que hay cero impunidad. Adelante. También tenemos la detención de dos tratantes para explotación sexual infantil, ahí mismo en Benito Juárez, en donde el 24 de febrero, en dos operativos paralelos, se detuvo a José y a Ángel, el primero en una plaza comercial y el segundo en un restaurante de comida rápido. ¿Cómo era el modus operandi de estos delincuentes? Ofrecían trabajo, dinero, regalos, juguetes por medio de las redes sociales y así era el reclutamiento que hacían para los menores. Y pues estos menores los dedicaban hacia la explotación sexual. Además, ese día se pudo rescatar a una menor que estaba por encontrarse con los imputados. De aquí pues derivarán investigaciones de otros casos y pues ya están tras las rejas y vinculados a proceso efectivamente. Adelante. También aquí tenemos el día de hoy la detención de los homicidas de cuatro hombres y una mujer en Ciudad Cerdán, así como de los lamentables hechos ocurridos de homicidios de una familia en Atlixco, Puebla. La Fiscalía detuvo a Aldo, a Brian y a Luis Alonso
por su probable participación en el homicidio de 5 personas en la Junta Auxiliar de La Gloria en Ciudad Cerdán el 3 de marzo y por el homicidio de una familia, entre ellos 2 menores de edad, en Atlixco el pasado 8 de marzo. Estas ejecuciones están relacionadas con conflictos por narcomenudeo. Ya está la vinculación a proceso, así que otro caso en donde la impunidad no es la que persiste. Adelante. Aquí también hoy presentamos la detención de 3 miembros de la banda de Ali, alias El Chaparro o El Chato. Estos hechos se dan en la región del Istmo de Oaxaca, los días 1 y 4 de marzo y el 1 de abril, la Fiscalía con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, CONACE y, por supuesto, Secretaría de Seguridad de Oaxaca, lograron la detención de Jesús, alias El Chu, El Chumeca, de Benigno, alias El Nino y de Antonio, alias El Terán. Ellos están acusados de participar en la desaparición de una persona el pasado 21 de agosto. Los 3 detenidos son presuntos operadores de la banda del Chaparro o El Chato, dedicado al contrabando de drogas, de secuestros y de homicidios. Adelante. También está la detención de un secuestrador en Fresnillo. El 24 de marzo, las fiscalías de Zacatecas y de Aguascalientes y la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad detuvieron a Héctor, quien secuestró a un comerciante en Fresnillo el pasado 22 de noviembre. Otra persona más que ya no seguirá haciendo otros delitos y está, pues, ya en el reclusorio. También… Adelante. Está la detención del fundador del cártel independiente de Acapulco. Él tiene nombre Abner Noé, alias El Traumado. Este personaje fue detenido en Tonalá, era el líder de los Magnos Acevedos, presunto homicida, generador de violencia y fundador del cártel independiente de Acapulco. Él tenía como modus operandi usar las redes sociales para difundir fake news y generar zozobra en el estado y amenazas contra la población. Básicamente, los homicidios y extorsiones eran contra comerciantes y locatarios de mercados públicos en Acapulco. Y él había movido su centro de operaciones a Jalisco, pero con la buena coordinación de los 2 estados y la CONACE se pudo tener esta buena detención. Él ingresó al Cerezo de Chilpancingo y pues ya está vinculado con una medida de prisión preventiva oficiosa. Adelante. En el caso de la de Empinotepa Nacional, Oaxaca, el 29 de marzo se dio la detención de por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de la Defensa Nacional de 7 operadores de José Gil, alias El Chino Quintero. Él es el líder del cártel del Sinaloa en Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero. Ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y tienen imputación de delitos de contrabando, de drogas, de delincuencia organizada y deportación de armas de uso exclusivo del ejército. Estos forman parte, como decía, del cartel de Sinaloa. Adelante. También en Michoacán se dio esta buena detención de de 5 integrantes de la familia michoacana. En el camino que conduce a la localidad del Mago de Susupuato en Guerrero y mediante un operativo conjunto de la Fiscalía de Michoacán, de la Sedena, de CNI, de la Guardia Nacional y también de la CONACE, se detuvo a 5 personas armadas bajo el mando de un líder criminal apodado El Jabalí. Ellos están
relacionados con el ataque a las instalaciones de la Fiscalía en Marabatío, pero lo más importante es que están relacionados con el multihomicidio de 20 personas en Sinapécuaro el pasado 27 de marzo. Adelante. También tenemos avances ya en el caso de San Juan Parangaricutiro, en Uruapan, Michoacán. Recordar que se dieron ahí también hechos en este lugar, en un enfrentamiento armado el pasado 10 de marzo. Por la actuación de la Guardia Nacional, se tuvo la detención de estas personas, ya se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República y se logró la vinculación de los 30 detenidos. Y esto es importante porque se hace en coordinación con la Fiscalía Estatal de Michoacán. Adelante. También aquí, esto fue el día de ayer, ahora lo hemos presentado en el Gabinete de Seguridad y es muy importante cómo se privilegia la inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestros, en coordinación con la Secretaría de Marina, se logra la detención de Enrique, alias El Viejón, El Barbas, El Cejas, líder de una célula delictiva dedicada al robo de autotransporte en las autopistas del Arco Norte y en la autopista hacia Querétaro. Esta detención se da cumplimiento por una orden de aprehensión de homicidio calificado, pero aparte pues hay imputaciones sobre él, sobre robo de transporte. Este es un objetivo prioritario que se tenía desde hace algunas semanas y está pues como fue ayer, apenas está en proceso de vinculación. Adelante. El 31 de marzo, en Amozoc, Puebla, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía Estatal de Veracruz y la CONACE, con apoyo de la Fiscalía de Puebla, de la Secretaría de Seguridad de Puebla, así como la Secretaría de Marina, se detuvo a Gustavo Abigail N. Este señor es hijo de un exdiputado local de Oaxaca llamado Gustavo, al que le dicen El Gato. Él está relacionado directamente en el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, corresponsal del diario El Mundo en Córdoba. Él estará siendo procesado, este presunto delincuente, El Pino, no solamente por el homicidio del periodista, sino también tiene cargos de extorsión y también es un generador de violencia. Él también está relacionado con delitos como el robo de hidrocarburos, el tráfico de personas y también el tráfico de drogas y de robo de autotransporte de carga en estas autopistas. Adelante. También se está la detención, no es una detención, pero sí se hizo investigación, digamos, porque está voluntariamente se presentó ante la Fiscalía de Justicia del Estado, quien cumplimentó una orden de aprehensión que tenía esta persona y es presunto responsable del homicidio del menor Héctor Hugo Carvajal Amar. Este homicidio se dio en una fiesta clandestina en el municipio de Xilotzingo, Estado de México, y en las investigaciones y vínculo de esta persona participó la Fiscalía Estatal en el Estado de México, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y federal, que también estuvieron coadyuvando en el caso. Recordar que es relacionado con este
bloqueo que se hizo en el periférico del Estado de México. Adelante. Esto es un resumen que nos ha pedido el señor presidente que hagamos de cómo es el seguimiento de las investigaciones, de los lamentables homicidios de 6 periodistas que se han dado en 2022. Primero decir que de los 6 casos, en resumen, se tienen 21 detenciones o vinculadas o vinculaciones. ¿Qué quiere decir? Que estas personas están tras las rejas ya llevando un juicio penal correspondientes en todos los casos. Y hay personas que todavía están, estamos en búsquedas, que ya sabemos que están identificados, ya conocemos el nombre, incluso en 2 de los casos hay una recompensa en estos casos, pero en todos los demás estamos siguiendo las investigaciones. Adelante, en todos los casos hay avances. En el nada más recordar así rápidamente a José Luis Gamboa Arenas, este caso lamentable, que falleció el 10 de enero. Él era trabajador del diario digital Inforregio en Veracruz, Veracruz. Los avances es que ya está perfectamente identificado el móvil y los autores material e intelectual. Se está fortaleciendo la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal, pero ya hay un avance, digamos, no vamos a informar todavía por la secrecía de la propia información sobre cuáles son los avances que se tienen, lo digo por adelantado, pero ya estamos finalmente después de muchas semanas con resultados. En el caso de Alfonso Margarito Martínez Esquivel, reportero gráfico freelance de falleció en Tijuana, Baja California, el 17 de enero, pues como ustedes saben, hay 10 detenidos y 3 vinculados a proceso en este caso. En el caso de Lourdes Maldonado López, también fallecida en Tijuana, Baja California, el pasado 23 de enero, ella era reportera de Radio Sin Fronteras, hay 3 vinculados a proceso y se continúan con las investigaciones. Hay que decir que ninguna de las carpetas está cerrada y que se continuará hasta llegar siempre hasta las últimas evidencias de las investigaciones. En el caso de Ever Fernando López, en Salina Cruz, Oaxaca, fallecido el 18 de febrero pasado, él estaba en Noticias Web. Los avances es que hay 2 detenidos y 2 vinculados a proceso. En este caso, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación que llevaba la Fiscalía en Oaxaca y que había vinculado a estos 2 a esas 2 personas detenidas. En el caso de Juan Carlos Muñiz, asesinado en Fresnillo, Zacatecas, el pasado 4 de marzo, él era reportero del portal Testigo Minero, él sí fue detenido, aquí se presentó, recordar, hay un detenido. Y en el caso de Armando Linares López, fallecido en Zitácuaro, Michoacán, el 15 de marzo pasado, él era integrante o dueño de Monitor Michoacán. Los avances son 3 presuntos responsables identificados y la Fiscalía Estatal ofrece recompensa por 2 de ellos. Están identificados, no se han detenido y la policía continúa. Adelante, por favor. Esta es la última. Bueno, yo solamente decir que de los pendientes que nos faltan, de todos los relevantes, pues hemos estado siguiendo las investigaciones y que es un trabajo de todas las instancias del Gabinete de Seguridad y también de las mesas estatales, con las fiscalías y las secretarías. Muchas gracias. Pasó lo de compañero desaparecido de Sonora, no sé si traes la información.
Ahorita la pido, con mucho gusto. Hermosillo. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, medios de comunicación. Haremos un rápido resumen de las acciones que hemos encauzado y llevado a cabo desde el gobierno federal en materia de coadyuvar uno de los grandes proyectos de desarrollo regional de la administración actual, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Siguiente lámina. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la Secretaría, que son, digamos, temas que nos competen por obligación en el tema de la planeación territorial. Para ello, nos dimos a la tarea de la conformación del Programa de Desarrollo Regional de 8 municipios aledaños al propio aeropuerto. Estamos hablando de Tizayuca, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, Tecámac, Tultitlán y Tultepec. La población que tenemos en estos 8 municipios, 7 del Estado de México, 1 de Hidalgo, es de 1.6 millones de habitantes, lo que equivale al 7.5% de la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la extensión de esos 8 municipios es considerablemente grande. Estamos hablando de 54 mil hectáreas, mientras que la Ciudad de México tiene 75 mil. Entonces, estamos hablando prácticamente de un área muy similar a lo que es la Ciudad de México, territorialmente hablando. ¿Cuáles son los datos que obtuvimos en términos muy generales en este programa de desarrollo regional? 40% de esta población vive en pobreza y marginación considerablemente altas. 7 de cada 10 pobladores de estos 8 municipios tienen que salir a sus centros de trabajo, que les toma más de 2 horas, es un dato muy importante, el tiempo de traslado, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, 4 horas en total, ese es un, digamos, tiempo muy valioso para esas familias. Tenemos un total de 117 mil viviendas deshabitadas en lo que son las inmediaciones del aeropuerto. Estamos hablando de municipios que no tenían actualizados sus instrumentos de planeación, estos instrumentos que dictaminan los usos de suelo, qué se puede y qué no se puede construir en las inmediaciones de sus propios territorios. Entonces, es muy importante tomar en consideración que el primer trabajo que realizó el gobierno federal es un trabajo de trabajo técnico en campo para poder actualizar los instrumentos de planeación y un acuerdo político con los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Siguiente lámina. Bueno, esto, digamos, es un plano ya de lo que corresponde las zonas no urbanizables, las zonas con valor ambiental. Vuelvo a reiterar, es un trabajo de coordinación de la Secretaría con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo. Tenemos estos 8 municipios, de los cuales 5 ya actualizaron y publicaron sus programas de desarrollo urbano municipal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como es una zona que va a tener un crecimiento poblacional que estamos nosotros estimando en el 2052 de más de 1 millón de habitantes, es importante que el Estado mexicano con antelación, con tiempo, empiece la planeación de infraestructura, políticas de conservación ambiental, con políticas de preservación de los mantos acuíferos y lo que corresponde, políticas de vivienda y de movilidad. En este plano, en este programa que ustedes podrán descargar, todo el programa de desarrollo regional en la página web de la Secretaría, es un documento bastante denso, pero tiene muy buenas imágenes, tiene muy buenos resúmenes, pues tenemos un total de 1 millón de habitantes, que es lo que habíamos comentado, tenemos un total de 1.500 hectáreas de vacíos urbanos que hoy en día existen, que se van a poblar, que se van a densificar. Tenemos un programa, o se señala un programa, un conjunto de recomendaciones con gobiernos municipales, con gobiernos estatales para reforestar más de 3.000 hectáreas en las diferentes zonas aledañas. Estamos pensando, estamos con los datos que tenemos, que vamos a tener 80 mil empleos directos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las actividades económicas que derivan de este aeropuerto. Necesitamos prácticamente 245 mil viviendas en las próximas décadas hasta el 2052 que puedan albergar este 1 millón de habitantes que estamos buscando que se van a citar, que se van a tener su vida en las inmediaciones. Entonces, este es un resumen
de lo que corresponde el plano de dónde sí se puede urbanizar, dónde no se puede urbanizar y que los siete municipios lo tienen ya reflejado en sus propios instrumentos de planeación que se pasan por Cabildo y se ingresan en los registros públicos de la propiedad. Es un tema muy importante en materia de planeación. También tomar en consideración que es una zona que efectivamente va a crecer, no va a crecer, digamos, con las mismas tasas de crecimiento que se tenían en este país hace un par de décadas, pero que tienen sustento porque sí, digamos, se tiene reservas de agua en la zona que pueden sustentar el crecimiento de esta población. Es un tema muy importante tomar en consideración. En la siguiente lámina, algún conjunto de recomendaciones de lo que se obtuvo en este trabajo coordinado con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Fueron seis estrategias, aquí de forma muy general, en la parte hídrica, el plan de rescate Laguna de Zumpango, uso de aguas y residuos para la agricultura, captación de agua pluvial. Esos son proyectos a largo plazo que dependen del gobierno federal, pero también dependen de los gobiernos municipales como de los gobiernos estatales. En materia, digamos, de proyectos económicos, 8 polígonos industriales y centros logísticos en la zona. En el tema ambiental, programa de reforestación de las 3.000 hectáreas, red de monitoreo de calidad del aire, son estrategias que se proponen que se puedan implementar por parte de todos los actores. En temas de movilidad, es un tema que ya estamos trabajando en el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, que es la aplicación o la ampliación del tren suburbano, la ampliación del sistema de Mexibus, que hoy en día se está trabajando, y la construcción de redes ciclistas no motorizadas en las zonas aledañas. En temas de territorio, los 8 planes municipales de desarrollo urbano que estén actualizados, ya llevamos 5, ya hemos concluido con los 8, estamos esperando que el resto los puedan ingresar a Cabildo y dentro de los registros públicos de la propiedad. En temas socioeconómicos y culturales, programas de mejoramiento urbano, que es lo que ahorita vamos a profundizar, y recuperación de centros históricos. Entonces, en materia de planeación, se realizó el programa de desarrollo regional, se tuvo un acuerdo político con los 8 municipios, con los 2 gobiernos estatales, de no modificar los usos de suelo si no se tenía un consenso y un acuerdo técnico de cómo hacerlo. Eso es muy importante. Siguiente lámina, ahora ya digamos en materia de una de las recomendaciones de los 6 lineamientos que es la inversión en infraestructura y equipamiento básico, a través del programa de mejoramiento urbano en el 2020 llevamos a cabo intervenciones en Cuautitlán Izcalli, 6 obras, 230 viviendas, Nicolás Romero, 5 obras, 227 obras, Ecatepec, 5 obras, 1.300 viviendas, Texcoco, 6 obras, 500 viviendas, Chimalhuacán, 10 obras, 220 viviendas y Chalco, 6 obras, 370 acciones de vivienda. Todas estas acciones en el 2020 ya están concluidas, son equipamientos, espacios públicos que ya están siendo usados al día de hoy. Ahora, en relación en el 2021, siguen los programas de inversión en servicios y equipamientos básicos en los municipios aledaños al aeropuerto Felipe Ángeles. En Jaltenco, 4 obras, 1.200 acciones de vivienda, Zumpango, 5 obras, 3.000 acciones de viviendas, Tecámac, los municipios con mayor vivienda abandonada, 7 obras, 1.800 acciones de vivienda, Nexalpan, 8 obras, 1.500 acciones de vivienda, Tultepec, 7 obras, 1.600 acciones de vivienda, Tonanitla, 2 obras, 900 acciones de vivienda y Tultitlán, 5 obras con, ese es el, digamos, el conjunto. El resumen de lo que al día de hoy hemos invertido y que vamos a seguir invirtiendo en las inmediaciones del aeropuerto en los próximos años, son 76 obras con un valor de 2.500 millones de pesos, 17.000 acciones de vivienda de mejoramientos o ampliaciones de viviendas preexistentes a través de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Tenemos 2.000 acciones de regularización con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la actualización de los 8 instrumentos de planeación que hoy en día se tienen. Luego, eso es, digamos, la escena general de inversiones que hemos hecho en las inmediaciones, más aparte el tema de planeación, que es un tema vinculado con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. En las siguientes láminas vamos a dar, digamos, un ejemplo de estos equipamientos, de lo que sería uno de los componentes del programa de mejoramiento urbano. La parte deportiva son 8 deportivos, servicios 4 obras, espacios públicos 19, tema ambiental, un mirador turístico de preservación ambiental en las inmediaciones de la Laguna de Zumpango,
Jaltenco una casa de cultura, tenemos escuelas, tenemos rehabilitaciones muy importantes de centros históricos, ese es un tema muy importante en el cual trabajamos dentro de la Secretaría, temas de museos vinculados a las actividades económicas de los propios municipios y temas de mercados, mercados públicos, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando últimamente. Estamos hablando que este conjunto de acciones ya llevadas a cabo desde el 2020-2021 nos dan un total de 30,000 empleos, más de 730,000 metros cuadrados de intervención, beneficiando a más de 1.8 millones de personas, tomando un radio de influencia de 750 metros de cada una de las intervenciones. Esto equivale prácticamente a 40 zócalos de la Ciudad de México. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de cada una de las diferentes intervenciones que realizamos en las inmediaciones. En Tecámac tenemos un espacio público que nos ha dado muchos beneficios a la población a nivel local. Es un parque de más de 3 kilómetros de largo, era un vacío urbano en Tecámac con una inversión de 70 millones de pesos, 83,000 metros cuadrados de espacios y equipamientos públicos que se usan de forma muy intensa a lo largo del todo el día, más en la parte nocturna, donde tenemos equipamientos de fútbol, básquetbol, skate parks, plazas públicas, andadores, etcétera. Siguiente lámina, tenemos en el Parque Bicentenario en Ecatepec, probablemente uno de los parques de mayor densidad urbana que existe. Recordemos que Ecatepec es el municipio más denso que tenemos a nivel nacional, por lo cual da servicios a una población considerablemente alta esta intervención. Estamos buscando tener una segunda etapa a finales de este año. Siguiente lámina, tenemos, estos son como ejemplos muy puntuales, Tultitlán, ya entregamos un mercado público en el centro histórico, estamos a las esperas de que los comerciantes se puedan reubicar al interior. Es una intervención mucho más pequeña, pero son ejemplos como muy puntuales de este total de 80 proyectos que realizamos. Siguiente lámina. Tenemos Tultepec, el Museo de la Pirotecnia. Comentar que bueno, Tultepec es un municipio que vive de la pirotecnia. Su economía principal está sustentado en lo que es la producción de la pirotecnia, por lo cual nos solicitaron de forma muy puntual, tanto comerciantes, la población en su conjunto y las autoridades locales, poder conformar un museo interactivo, donde se puedan realizar actividades de pirotecnia los fines de semana para turistas, para las propias comunidades, por lo cual pues dejamos en la Plaza Central un espacio considerablemente amplio para que dentro de la Plaza Central del museo se puedan llevar estas actividades en relación a la pirotecnia y todo, digamos, en las inmediaciones a esta intervención, pues van a ser salas de exposición sobre la cultura de la pirotecnia a nivel nacional, en particular en Tultepec. Asimismo, este proyecto está vinculado con el rescate de unas principales vialidades de Tultepec y su centro histórico. Siguiente lámina, tenemos una casa de cultura y renovación al entorno urbano en Jaltenco. Esta es una casa de cultura bastante chica, pero también tenemos la rehabilitación del centro histórico de Jaltenco. Siguiente lámina, tenemos diferentes equipamientos. Este es, digamos, un equipamiento muy chiquito, muy modesto, de 14 millones de pesos, pero muy importante para comunidades como Tonanitla, que no tenían una estación de bomberos, que era una de las principales demandas, a pesar de ser un municipio tan pequeño, no tenían esa infraestructura. Les conformamos esa infraestructura, se le pudo donar un camión por parte del gobierno del estado y hoy en día tiene mucha actividad esta pequeña estación de bomberos que significa mucho para esa comunidad. Siguiente lámina. Tenemos intervenciones, por ejemplo, el Centro Histórico de Chalco, todo el Centro Histórico, 5 cuadras a la redonda, se hizo intervención, cambio de líneas de luz, media tensión, se remetieron por debajo del nivel de piso, agua, luz, drenaje, espacios públicos, equipamientos, mucha iluminación. Este Centro Histórico también es un centro comercial, es un centro vivo, tiene mucho comercio y pues nos da mucho gusto de poder generar este tipo de equipamientos y espacios públicos, sobre todo en los centros históricos de los municipios que hicimos mención anteriormente. La siguiente lámina, tenemos otros ejemplos, tenemos una escuela, un jardín de niños en Tultepec, que ya entregamos y que estamos a esperas de que el gobierno estatal pueda ya hacer las inscripciones correspondientes
para los niños de este jardín de niños en Tultepec. Es un espacio muy chiquito, pero muy bien ejecutado, muy bien logrado, y lo que buscamos en muchos casos, ya sean escuelas, centros de salud o estaciones de bomberos, es que también el sentimiento, digamos, la sensación espacial, pues genere, digamos, una disposición correcta del funcionamiento de estos equipamientos. Siguiente lámina. Hasta ahí llegamos. Cerramos con un video bastante chiquito, de un minuto y medio, y sería cuánto. Realmente en el uso y no solo como para cubrir con presupuestos. Pues yo les agradezco que nos tomen en cuenta. Le das a la gente un mejor lugar donde vivir, ¿no? Esto nada más es el principio. Es el principio de muchas cosas padres. La transformación de México desde el territorio avanza. Permiso, señor presidente, informamos sobre lo que se planteó aquí el lunes por el compañero Marco Olvera del caso del señor Alonso, que vive en Washington y que tenía un crédito con el Infonavit. Atendimos al señor Alonso, tenía un crédito cofinanciado con una entidad financiera, Scotiabank. Se le ofreció por parte del Infonavit un convenio de reestructura. En el caso de las acciones judiciales que denunciaba, eran por parte de la entidad financiera. También se habló con los directivos de la banca y se pudo hacer también un convenio. Y derivado de eso, se solicitó ver el resto de los apoyos, porque luego la gente no conoce lo que estamos haciendo en el instituto en la que sigue. Recordarle a la gente que hemos estado convirtiendo los créditos que estaban en salarios mínimos, los hemos convertido a pesos. Al día de hoy se han convertido 282 mil créditos y se han condonado deudas en saldos por 61 mil millones de pesos. Y a partir del mes de mayo se hará un programa universal. Cuando el presidente nos pidió hacer este programa al inicio del gobierno, decidimos empezar con los créditos más antiguos, los más deteriorados, y hemos ido avanzando. Pero a partir del mes de mayo será sin restricciones, sino que todo aquel que tenga un crédito en salarios mínimos y lo quiera convertir a pesos, eso va a beneficiar a 3.5 millones de personas. La que sigue, también tenemos otro programa que hemos hablado aquí en este mismo espacio, donde los créditos que ya están pagados casi a la mitad, al 90%, y les falta tantito, se les hace un descuento de lo que les falta para que puedan escriturar. Ahí se han apoyado a 168 mil personas y lo que equivale a esos descuentos es de 3.800 millones de pesos. Adicionalmente a estos dos programas, en la que sigue, se han apoyado en esta administración a 2.9 millones de acreditados con distintos programas de reestructura. En esta administración hemos lanzado programas para, por ejemplo, adultos mayores, pensionados, estudios socioeconómicos y demás que permiten que mientras haya voluntad de pago, el Infonavit está obligado a reestructurar el crédito y tomarle la palabra, confiar en la gente de que va a pagar. Nos ha resultado un éxito y hemos apoyado a 2.9 millones de familias con créditos, que es más de lo que se hizo en todo el sexenio anterior. Adicionalmente, recordar que se suspendieron los desalojos por cualquier causa injusta y también se suspendieron los juicios masivos y las subastas de vivienda. En la que sigue, recordar también que con motivo de la reforma a la ley que impulsó el presidente de la República y que se aprobó en 2020,
Vamos avanzando. En el año pasado presentamos el nuevo esquema de crédito Infonavit, que es en pesos, que es con las tasas más bajas que se han tenido en el instituto, donde quien gana el salario mínimo paga una tasa de 1.9% en su crédito. Y también a partir del día de hoy, los trabajadores que cuenten con Infonavit van a poder solicitar crédito para comprar terrenos y a partir de ahí desarrollar la casa a su gusto y a las necesidades de su familia. En la que sigue tenemos el informe también del programa de mejora directa. Recordar que esos 2,000 millones de pesos llegaron al Infonavit producto de una recuperación de un fraude. Entonces, se hace la recuperación, el dinero se deposita en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Posteriormente, la Fiscalía General, a través del Ministerio Público, determinó como víctima al instituto por ser fondos que habían salido de ahí y, como saben, el dinero del Infonavit es dinero de los trabajadores porque constituye parte de su salario. Se hizo la devolución al instituto y se planteó un programa que incluso aquí el año pasado, en febrero, el 24 de febrero, en este mismo espacio platicamos, que tiene que ver con hacer mejoras de vivienda en las comunidades marginadas y en comunidades donde hay gente hay poblaciones con marginación. Lo que queremos con este programa es revertir el rezago de vivienda, ayudar a las acciones que está haciendo SEDATU y el propio Infonavit para revertir el rezago de vivienda. Y se autorizó un programa para alcanzar alrededor de 62 mil créditos, fundamentalmente en el área sur-sureste. Es un crédito que no tiene intereses, o sea, va a ser interés cero, y la gente, o sea, es un crédito a la palabra. Vamos a esperar que la gente vaya pagando su crédito, y es un crédito revolvente, es decir, si la gente paga su crédito, va a poder obtener un crédito del mismo monto que se le prestó. Entonces, es muy importante. Eso se había dividido en etapas el despliegue del programa, porque es una población que normalmente el Infonavit no tenía como meta de atención, y se aplazó la primera etapa debido a una restricción del Instituto Nacional Electoral. De manera inusual determinó que no podíamos hacer ninguna campaña como parte del Infonavit, a pesar de ser un asunto de educación financiera. Ya terminando esto, vamos a hacer una campaña para que la gente se acerque, la gente que haya tenido una cuenta en el Infonavit se acerque y se pueda hacer el despliegue de los recursos en lo que resta del año. Esperamos terminar en el mes de agosto. ¿Sería cuánto, señor presidente? Así. Gracias, señor presidente. Sí, el caso se refiere al secuestro y desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota del diario El Imparcial, ocurrida el 2 de abril del 2005 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La desaparición de la víctima la lleva directamente la Subsecretaría de Derechos Humanos, digamos, la investigación de esta desaparición en coordinación con la Fiscalía General de la República. Esta desaparición de la víctima está directamente relacionada con su profesión como periodista, y todo indica que fue perpetrada por un grupo de delincuencia organizada con la posible colaboración de funcionarios públicos. Por eso, la atención de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, específicamente como ente coordinador de los casos ante los organismos de derechos humanos, ha atendido este caso a través de la comunicación estrecha con la representación y también con las víctimas indirectas. En septiembre de 2018, el Estado mexicano propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciar el proceso de un acuerdo de solución como vehículo para reparar a las víctimas de las violaciones. Entre marzo de 2019 y noviembre de 2021,
La Secretaría de Gobernación ha generado diversas reuniones con la representación y las personas víctimas indirectas y múltiples reuniones de coordinación con las dependencias del Estado para delinear una reparación integral a favor de las personas víctimas del periodista Alfredo Jiménez. La Secretaría de Gobernación incluso ha trabajado coordinadamente con los acompañantes de las víctimas, con quienes son, de la Robert F. Kennedy Human Rights, así como de la Sociedad Interamericana de Prensa y un asesor legalmente acreditado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta firma del acuerdo de solución se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2021 y el evento se realizó aquí un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en Empalme, Sonora. Recordar que este acto de reconocimiento de responsabilidad de donde es oriunda la familia del periodista Jiménez Mota. La Secretaría de Gobernación trabaja coordinadamente con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Comisión de Víctimas, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con el IMSS y con el Gobierno de Sonora para dar cumplimiento al acuerdo de solución. Este acuerdo tiene un avance de aproximadamente 50%, hay que decirlo. Finalmente, ¿cuáles son los avances relacionados con el acuerdo? Uno, el reconocimiento de responsabilidad, donde el Estado reconoció su responsabilidad internacional respecto a la violación de los artículos 5, 7, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2021. Sobre las investigaciones, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, esta Fiscalía atrajo el caso en mayo de 2020. La Fiscalía tiene contacto directo también con la representación y con las víctimas indirectas a través de un equipo especial de delitos de alto impacto. Nosotros nos hemos reunido para darle seguimiento a las investigaciones, la Secretaría y el próximo viernes también estamos convocados a continuar con el expediente y a que procurar dar con los responsables de este lamentable crimen. Entonces, en conclusión, hay acuerdos y acuerdos reparatorios también para las víctimas, pero lo importante y lo que ellos demandan es dar con los responsables directos de este crimen. Entonces, nosotros estamos con la Fiscalía después de la petición que aquí se hizo por instrucción directa del señor presidente de saber exactamente en dónde están las investigaciones y en qué podemos colaborar. Eso sería la respuesta. Bueno, pues vamos a abrir para iniciar. Quedó pendiente Sara, Pablo y Adriana Estela Flores. Gracias, presidente. Buenos días. Dos cuestiones sobre la reforma eléctrica. Por un lado, preguntarle, la oposición ya anunció una iniciativa y preguntarle si ustedes estarían en disposición de construir una nueva iniciativa con algunas de las propuestas que ellos tienen. Ya incluso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que había algunas coincidencias y hay esa apertura. Sí, hay desde luego apertura, siempre y cuando existan coincidencias. Hace falta la reforma eléctrica. Es
reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra del interés general, en contra de los intereses del pueblo. Eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Un día vamos a hacer aquí la relatoría sobre las reformas que se hicieron a la Constitución, todas para beneficio de grupos, de minorías, para financieros, para grandes corporaciones económicas, para traficantes de influencia y, desde luego, con el propósito de saquear, de convertir bienes nacionales, bienes del pueblo, en bienes privados, transferir bienes públicos a particulares, y modificaron prácticamente toda la Constitución. Esto fue lo que sucedió con la llamada reforma energética. Y cuando hablo de que se valieron de actos de corrupción, hay pruebas de que compraban los votos. Es un periodo vergonzoso. Entonces, lo que se está ahora proponiendo ni siquiera es en todo, porque es la privatización de las pensiones, es la privatización de los ferrocarriles, es la privatización de las minas, es la privatización de los bancos, es la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de los reclusorios, la privatización de la recolección de basura, desde luego la privatización de la educación, de la salud. La condonación del pago de impuestos para los potentados, el aumento de impuestos para perjudicar a la mayoría de la gente, el dejar sin presupuesto el campo, el desplomar, destruir el ingreso de los trabajadores, más de 30 años sin aumento del salario mínimo, al contrario, reducción del salario. Y todo eso pasó por el Congreso. Legalizaron de manera corrupta el fraude, las injusticias, el saqueo. Entonces, ahora solo
en lo que corresponde a la industria eléctrica, no nos estamos metiendo a reparar el daño que causaron con la privatización del petróleo. No estamos recuperando los convenios o las áreas petroleras que se entregaron a empresas que supuestamente iban a invertir para producir más petróleo y se iba a tener una utilidad compartida, que iban a ganar las empresas y también iba a ganar la nación. Ya lo hemos dicho, de 110 contratos, dos están funcionando, operando. Todos los demás fue pura especulación. Vender las acciones en el mercado financiero. Los que recibieron los contratos, las concesiones, ya muchos se deshicieron de ellas, pero se quedaron con muchísima utilidad. Entonces, no nos estamos metiendo en eso. Se están respetando esas concesiones, aún cuando hay incumplimiento, cuando engañaron. Hemos actuado de manera muy responsable para no dar motivo a que pongan el grito en el cielo diciendo de que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera, todo eso que utilizan, como en el caso de la industria eléctrica, las energías limpias, como antes también para saquear al CONACYT. Hablaban de la innovación tecnológica. Y dale con la innovación tecnológica. ¿Y saben qué hicieron de innovación tecnológica? Construyeron edificios. Y desde luego se robaron del dinero. Ya están esos edificios como elefantes blancos. Pues ahora es energía limpia para hacer negocios sucios. De modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN, no se puede esperar mucho. No es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política del general Cárdenas. Es un partido desde sus orígenes conservador. Incluso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazifascista. Eso es tema de discusión y debate.
pero de que ha habido intervención de ese pensamiento en México, sin duda. Eso lo tenemos probado. Se llegaron a hacer en Italia volantes cuando Mussolini, para distribuirlos en México. Entonces, eso tiene, aunque no estemos de acuerdo, pues una lógica. Pero en el caso del PRI, si el general Cárdenas expropió el petróleo, fue el que creó la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad. Y luego, el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Vale la pena hoy de nuevo leer la carta que escribió López Mateos. ¿La puedes poner? 1960. ¿Y de qué partido era Adolfo López Mateos? Ahora, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno con este pensamiento? Sí, votan en favor de las empresas, o el jefe político del PRI, Moreira, Rubén Moreira, miren lo que decía Adolfo López Mateos. Septiembre 27, 1960. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes. Agregaría, y legisladores que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica
en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Esto lo pensaba cuando tomamos la decisión de comprar la refinería Deer Park de Texas. En México, la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrial del país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo López Mateos, esto es lo que está en cuestión. Entonces, ¿por qué mencioné al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma, dicen estar de acuerdo con 6. Desde luego, pues es un avance. Pero no había pasado ni una hora y ya estaba declarando que ni así. Porque ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores, que actúen con independencia y, repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero. Eso es lo que está ahora en debate. Presidente, y preguntarle también, el día de ayer se realizó un mitin en el Monumento a la Revolución convocado para apoyar a la reforma eléctrica, pero donde también se habló de la revocación de mandato. Si no serán sancionados de nueva cuenta por este mitin, justo ayer también se dictaron medidas cautelares para algunos integrantes de su gabinete por los actos de la semana pasada. ¿Sería necesario modificar la ley porque pues este proceso de revocación de mandato ha tenido esta tensión de que ustedes quieren informar sobre la consulta,
pero la ley la aprobaron de otra manera que no lo pueden hacer. Y esto ha generado pues también estas tensiones con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué seguiría para el futuro sobre este tema? Bueno, acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución en materia de electricidad, yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa. Todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos, porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz, para decirlo coloquialmente, que no lleguen recibos de 20, de 30 mil pesos bimestrales a los domicilios, como está sucediendo en España, donde dominan las empresas particulares. Voy a seguir diciendo, una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que paga una familia en España. Y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico. Y son las empresas las que dominan. Es Iberdrola. ¿Y saben qué hace Iberdrola? Que también lo hizo aquí. Pues es el que elabora las leyes, Iberdrola. Él pone las condiciones. Y copta, para decirlo con diplomacia, a los legisladores para que se aprueben esas leyes. Y no solo eso, si hay políticos famosos de izquierda o de derecha, los contrata para que trabajen con ellos y los usan como agentes de relaciones públicas, llaman lobistas. Lo que hicieron aquí con Felipe Calderón, terminando su mandato como presidente, lo nombraron miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. O lo que hizo la empresa de ferrocarriles, que recibió los ferrocarriles de México, que luego de que Zedillo les entregó los ferrocarriles nacionales, terminó su mandato Zedillo y se lo llevaron, lo contrataron como empleado de la empresa. Entonces, en el fondo es el precio de la luz. Entonces, ¿cómo la gente no va a manifestarse? La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro. Está la esencia del debate.
Por eso también lo que hoy se va a resolver en la Corte, si es inconstitucional la ley que se aprobó en el Congreso. ¿Para qué se aprobó esa ley en el Congreso? Para que, entre otras cosas, se corrija el absurdo y la trampa corrupta de dejar afuera en el despacho de energía a las hidroeléctricas, sosteniendo que con las hidroeléctricas no se produce energía limpia, que el agua no produce energía limpia. ¿Dónde está el fundamento técnico, científico? Está como la senadora que declaró de que le íbamos a cambiar el color del mar, que íbamos a cambiar el color del mar Caribe con el Tren Maya. Es que el conservadurismo es de lo más dogmático que puede haber. Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras. Y que no deben de intervenir. No, pero pues es evidente, hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Además, eso también se los dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción. Ni tenemos las pruebas. Afortunadamente, el embajador Ken Salazar es respetuoso, es buena la relación en general con el gobierno de Estados Unidos, pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo. Ahora sí que hay un dicho campesino popular que dice que gallina que come huevo ni que le quemen el pico. ¿No estaría
Gallo también, ¿no? ¿Los domina la ambición? ¿No tienen llenadera? Pero pónganse ustedes en mi zapato, en mis zapatos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para el regodeo de la parafernalia del poder? ¿Para sentirnos muy importantes? Que nos digan, señor presidente, que preguntemos si qué horas son, las que usted quiera que sean, señor. Vivir rodeado de salamero, lambiscone, barbero, creerse más. Vivir acomplejado. Empezar a hablar físico. Hacer toda la caravana de los políticos tradicionales, que los conoce uno hasta de lejos, ya sabe uno, ahí vienen. ¿Para eso? Ah, ¿para enriquecernos? ¿Por la ambición al poder, por el poder? No. Siempre lo he dicho, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, estamos aquí porque representamos al pueblo de México. Muchos mexicanos, millones de mexicanos nos apoyaron y nos siguen apoyando para llevar a cabo una transformación que era necesaria, que urgía para poder detener el proceso de degradación progresiva, la decadencia en que estaba el país por la aplicación de la llamada política económica neoliberal y por el predominio de la corrupción. Entonces, tenemos que seguir cambiando y lo hacemos de manera prudente, responsable, en el marco de la legalidad, sin comprar a nadie, porque si fuésemos corruptos, pues le haríamos igual que como le hacían antes. Se va a aprobar una reforma constitucional a repartir moches. ¿Cómo está demostrado? No. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y no vamos a corromper a nadie. Al contrario,
vamos a seguir combatiendo la corrupción. Ayer hablaba yo de un periodista famoso, Loré de Mola. ¿Se acuerdan de aquello de que todos somos Loret? Hablaba yo de que tenía inexplicablemente muchísimo dinero, una gran fortuna. Ponía yo de ejemplo que tenía un terreno de 8 hectáreas en Valle de Bravo y me equivoqué, porque en efecto son 8 hectáreas, 8 hectáreas es todo el terreno, pero se dividió. Él tiene nada más como 3 hectáreas y media. Como 35, 36 mil metros cuadrados. Nada más que son como 3 veces la quinta de allá de Palenque, que tiene 12 mil metros cuadrados. Este tiene 36 mil en Valle de Bravo. Y una casa, una mansión, con una alberca que la casa esa que rentó José Ramón y su esposa y la alberca, pues parece una bañera en comparación de la alberca de Loré de Mola. Pero lo mejor es que aclare cuánto tiene, porque tengo, porque aquí llega información, tengo una factura de un departamento que compró, departamento, en el 2019, cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó en el 19? Hace 2 años y medio, 3 años. 24 millones de pesos. ¿Cuánto vale un departamento del Infonavit? 500 mil pesos. ¿Cuánto? 500 mil. 500, bueno, sí. Aquí estamos hablando de 48. Se aventó una unidad habitacional completa. 24 millones. Y ese sí tengo la prueba. Para que uno diga que no, ese sí me llegó hoy. Voy a poner las dos. Sobre el departamento de Miami, fue una investigación periodística que ya los periodistas se van a hacer cargo de dar a conocer todos los elementos. Y sobre los 13 departamentos, además, o quitando este de 24, son 12 o 11, esos también están documentados todos, pero ahí es su esposa, de ahí no me meto. ¿No tienes el terreno de Valle? El planito que te di.
Y sí, no me equivoqué en el valor, porque esa casa debe de valer de 100 a 120 millones, la de Valle. Ya si hablamos de departamento, pues son 200. 200 más, ¿cuántos dijimos? 48. Sí, sí es una unidad habitacional. Y bueno, está bien. Yo no tengo nada en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio. Merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida. Estoy en contra de la corrupción. Siempre he estado en contra de la corrupción. Y no todo el que tiene es malvado. Aquí es cómo, con el noble oficio del periodismo, acumular tanto dinero. Ah, y además, situarse como juez. ¿Con qué autoridad moral? Es el colmo del cinismo. Porque para ser opositor hay que tener autoridad moral. Si no, pues es hipocresía. ¿Está el terreno? La superficie es exactamente, son 34,516. Y es que era un lote, por eso hablé de 8, pero está dividido. Era porque todo esto es historia del señor Limón, que fue secretario de Educación, Miguel Limón. Todo el terreno. Él era el que tenía las 8 hectáreas. Y él fue el que vendió el terreno y luego ya lo reconstruyó la casa. ¿Por qué no le pones una factura del departamento de 24 millones? ¿No la tienes ahí? Bueno, mañana. La de, no, la del departamento de 24 millones, cuya escritura hizo el señor Morales Lechuga, también procurador con Salinas de Gortari. Miguel Limón. Lo recuerdo porque fue primero director del INE allá en 1983-84, que estaba Miguel de la Madrid. Y lo recuerdo porque yo fui director del INE en el sexenio anterior,
y dejamos una radiodifusora, entre otras cosas, XENAC, la voz de los chontales, y la cerraron porque la tacharon de subversiva. Y ahora ya de nuevo está la estación, la abrimos después de años, una estación bilingüe de la zona chontal. Y luego, cuando era secretario de Educación, yo estaba dirigiendo un partido y fue cuando empezaron a dar presupuestos elevados a los partidos. Estaba Zedillo de presidente y ese partido que yo dirigía, el PRD, recibía creo que 3 o 5 millones al año, y de repente con esa reforma que se aprobó, le aumentaron el presupuesto como a 300 millones. Entonces, nosotros no estuvimos de acuerdo y no votamos a favor de esa reforma, entre otras cosas que se contemplaban en esa reforma. Fue cuando se creó el Consejo Ciudadano del INE, que también es una historia, porque en ese entonces los partidos de oposición no podían, ni pagando, contratar tiempos en radio y en televisión, ni pagando en esa mesa de negociación. Nosotros exigimos que se abrieran los medios y nos paramos, y así fue como entraron los partidos a la televisión, porque no se permitía. Bueno, el caso es que no votamos por la ley y me dijo Zedillo, ya le voy a ver cobrando el dinero. Pues no, no me va a ver cobrando el cheque, porque imagínense, de 3 millones a 300. Entonces reuní a los dirigentes y les dije, nosotros no vamos a usar este dinero, ¿qué hacemos? Entonces decidimos utilizar el dinero en 3 programas. Uno, entregar los libros de secundaria a los estudiantes, entregarlos de manera gratuita, porque en ese tiempo no eran gratuitos los libros de secundaria, se tenían que comprar. Y empezamos entregando los libros en donde nosotros gobernábamos, en los municipios donde nosotros gobernábamos. Y ahí se usó una parte del dinero. Otra parte fue un fideicomiso para viudas y huérfanos, porque también se tiene que saber esto, los jóvenes, de que en la lucha por la democracia muchos perdieron la vida, sobre todo en el 88 y durante el gobierno de Salinas. En Michoacán, en Guerrero, en muchas partes. Entonces quedaron viudas, quedaron huérfanos, y con ese dinero se creó un fideicomiso
para entregarle apoyo a viudas y a huérfanos. Y lo tercero fue que desde entonces creamos casas de apoyo a los migrantes en las ciudades fronterizas. Bueno, ¿qué creen que pasó? ¿Por qué lo de Miguel Limón? Que como en los libros se le ponía que era un donativo, pues nos acusaron de que estábamos haciendo propaganda, lo mismo, ¿no? Esto es como las figuritas, ¿no? Dice uno, esta ya la tengo, o esta película ya la vi, con el paso del tiempo. Pero, ¿qué creen? Que por esa medida se decidió, el presidente Zedillo decidió que todos los libros de secundaria se entregaran de manera gratuita. Se logró eso. A partir de entonces, ya los padres de familia no tienen que comprar los libros de secundaria. Entonces, tienes la factura, ponla. Entonces, este señor Limón era el secretario de Educación. Cuando les estoy planteando esto de los libros. Esta la vamos a dejar, 24 millones. El departamento. En una sola exhibición, Ignacio Morales Lechuga. El notario. Ah, sí, ¿a quién le compraron, no? Inmuebles Abel. Nombre de… Sí, comprador, ¿no? Carlos Rodé de Mola. ¿Es Álvarez? Sí, ah, no vaya a ser otro. Presidente, falta. Pero lo mejor es que él dé a conocer lo que tiene. Y no es nada personal, es nada más cero corrupción. ¿Y por qué los servidores públicos, solo ellos, tenemos, y qué bien que así sea, que presentar nuestros bienes? Y ojalá y se transparente todo lo que tienen las grandes corporaciones. Y más los que están vinculados con lo público. Porque ¿de dónde vienen los ingresos de periodistas así? En una buena cantidad son de origen público. Entonces, transparentar todo. Y nada de corrupción, sea quien sea, porque eso es lo que nos va a ayudar a sacar adelante el país. Porque, repito, ese es
el principal problema de México, la corrupción política. Ese fue por siglos, bueno, desde que llegó Cortés, el mismo Bernal Díaz del Castillo, en su Historia Verdadera de la Nueva España, describe de cómo se roban los invasores españoles el tesoro de Moctezuma y los soldados de más rango empiezan a quedarse con partes del tesoro. Eso lo cuenta, ¿verdad? Y dice, ya cuando lo repartieron, no era nada, ya se lo habían robado. Y durante la colonia imperaba la corrupción. Dos veces quemaron este palacio y fue por corrupción que se peleaban el virrey con el arzobispo por los negocios. Y luego, en el siglo XIX, lo mismo, corrupción. Imagínense la corrupción tan grande que significó el que nos hayan arrebatado más de la mitad de nuestro territorio. Y los grandes negocios en el Porfiriato, la entrega de los bienes nacionales, como en el periodo neoliberal, a sus allegados, las compañías deslindadoras. Declaró Porfirio que todo el territorio nacional era público, que eran terrenos nacionales, y los puso al mercado y los vendían pues a muy bajo precio a sus allegados. Pero además, las compañías que llevaban a cabo el deslinde de grandes cantidades de terreno que ni siquiera usaban, teodolitos, no hacían mediciones, no deslindaban nada, sino era todo por cálculo, porque estamos hablando de 1 millón de hectáreas, de 2 millones de hectáreas. Bueno, por ley, a esa compañía, siempre vinculada a Porfirio Díaz, de los científicos, abogados famosos, cercanos al poder, les entregaban una tercera parte de lo que deslindaban. Si era 1,333,000 hectáreas, y tenían derecho a comprar el resto a precios bajos. ¿Qué produjo esto? Pues una gran acumulación de terrenos en pocas manos, grandes latifundios. Terrazas en Chihuahua, más de 2 millones de hectáreas. Ramón Corral en Sonora, Policarpo Valenzuela en Tabasco. Estamos hablando
de grandes extensiones, por eso decían, Terrazas es de Chihuahua, no, Chihuahua es de Terrazas. Entonces, viene la revolución, se piensa, ¿no?, que se iba a enfrentar el problema de la corrupción. No, no pudo la revolución con eso. El mismo Obregón contaba pues sin ninguna limitación, como si se tratara de algo normal, de que cuando en Celaya le quitan el brazo de un cañonazo, cuando se enfrentan con las fuerzas de Villa, dice que andaban buscando su brazo y no lo encontraban, y él le pidió a un amigo que lo conocía muy bien que sacara una moneda, tenía un nombre, un azteca, y que donde se había dado el encuentro, la batalla, el enfrentamiento, lo paseara así, el azteca. Y dice que Obregón lo comentaba, que se hizo el milagro porque empezó el brazo. A ir hacia la azteca y lo agarró y así encontró su brazo. Y hay historias, ¿no?, de corrupción narradas pues por los grandes historiadores. Don Daniel Cosío Villegas decía en un extraordinario libro que lo recomiendo, un ensayo para los jóvenes porque es vigente, que se llama La crisis de México, es de los años 40 del siglo pasado. Él asegura que lo que acabó con la revolución desde entonces era la corrupción. Dice, nada ha dañado más que la corrupción. Y luego, hasta don Jesús Silva Gerso, el mayor, hizo todo un análisis también del problema de la corrupción. Un expresidente que no fue muy corrupto, no fue corrupto, de los tres que estuvieron después de Calles, que fue presidente fundador del Partido de la Revolución Mexicana, expresidente, que era de Tamaulipas, Porte Gil, Emilio Porte Gil, decía que la corrupción era de las empresas más lucrativas de México. No, que la política era de las empresas más lucrativas de México. Lo decía cuestionando. Y eso siguió predominando. Don Jesús Silva Gerso decía que era una curva ascendente, 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 que llegaba hasta un sexenio que no voy a mencionar ahora, y que después con Ruiz Cortines había iniciado un descenso, porque también don Adolfo era honesto y pues de ahí vinieron cosas que ya ustedes saben, que aquí hemos repetido, ¿no?, cuando escribe sus memorias.
Gonzalo N. Santos, que también las recomiendo para los jóvenes, para que sepan cómo era la política y la picardía política mexicana. Él pone ahí en sus memorias de que la moral era un árbol que daba moras y que servía para nada. Pues, no decía así, lo decía con más elegancia. Y luego lo de político pobre, pobre político. Pero nada se compara, todo eso que hemos visto, todo ese repaso, con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Es la corrupción más indignante, rapaz, en toda la historia de México. En los 36 años de política neoliberal, es que acabaron con todo, y superaron a Porfirio Díaz en saqueos, en entregas de bienes de la nación. Pues nada más hablábamos de las compañías deslindadoras, Porfirio Díaz llegó a entregar 50, 60 millones de hectáreas. Sí, pero en el periodo neoliberal fueron 120 millones de hectáreas. Nada más les voy a poner un ejemplo. El general Cárdenas le entregó a los campesinos de 1934 a 1940 a un millón de familias mexicanas, de familias campesinas, 18 millones de hectáreas. Felipe Calderón entregó a las empresas mineras 26 millones de hectáreas. Y todo se entregó a particulares. Afortunadamente no les dio tiempo de llevarse todo. Es como el que asalta un banco y entra a la bóveda y empieza a meter los billetes, las vacas de billetes, en un costal y suena la alarma y tiene que salir y deja tirado ahí. No se lo lleva todo. Así fue. Y fíjense lo que estamos haciendo entre todos los mexicanos. Con lo que no se llevaron, con lo que no alcanzaron a llevarse, estamos sacando adelante a nuestro país. ¿Y por qué? Porque México es único por su potencialidad económica. Pues todavía hay oro, todavía hay plata, hay cobre, hay bosques, hay selvas, hay petróleo, hay gas, y la mayor riqueza de México, su pueblo, que eso es importantísimo, la grandeza cultural de México. Eso nos distingue de otros países, porque los pueblos que tienen un antecedente de predominio cultural, de haber heredado tradiciones de las grandes civilizaciones, tienen muchas posibilidades de salir adelante. De ahí dimana el amor
por el trabajo del mexicano. Mexicano, contrario a lo que piensan los conservadores, ¿no? Porque un conservador tiene esa idea. Ahora ya no lo dicen porque también son muy hipócritas, pero sí lo piensan, que el que está pobre es porque no trabaja. Ahí está el ejemplo de los migrantes. Imagínense cuánto están mandando sus familias. Más de 50 mil millones de dólares allá donde hay oportunidad. Trabajan y se dedican a eso, a trabajar día y noche. Es un pueblo trabajador, los mejores trabajadores de la construcción, los mexicanos. Pues por eso salimos y enfrentamos todas las calamidades, corrupción, saqueos, pandemias, inundaciones, temblores, todo. Por esos antecedentes, yo hablaba en una ocasión de cómo bombardean y destruyen prácticamente Japón y de los escombros resurgen por la cultura. Por eso es grande nuestro país. Ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo? ¿Va a responder a los legisladores estadounidenses que están acusándolo con Blinken de que hay un uso político faccioso de la Fiscalía General de la República en México? ¿Sobre la qué? Cuatro legisladores demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Blinken en la que denuncia que en su gobierno se utiliza a la Fiscalía General de la República como una institución más bien para cuestiones de asuntos políticos y no para buscar. Para perseguir a. Pues son, con todo respeto, mentirosos. Porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son cuatro. Porque cuatro golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. Y van a seguir así, ojalá y sean pocos. Ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los dos partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste. ¿Sobre qué tema? Desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando. Pero están desinformados. Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Germanero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría. No, ahora hay un auténtico Estado de Derecho. No hay un estado de chueco. Y lo que mencionas es que avanzan algunas investigaciones o algunas indagatorias, como el caso contra Ricardo Anaya, pero no avanzan otras sobre personajes cercanos a su gobierno. Es lo que plantean. ¿Cómo el caso? ¿Cómo? Ellos plantean que sí avanzan las investigaciones cuando se trata de enemigos políticos de su gobierno, pero cuando se trata de gente cercana a su gobierno no avanzan las indagatorias. Eso ponen en la carta. Pues no es cierto. Mienten, están, lo menos que puedo decir, desinformados. Nosotros no actuamos por consigna.
en contra de nadie. Y es la fiscalía la que resuelve. Y a mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, todo. Porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. Pero todavía, o sea, hay procedimientos muy engorrosos, pero de eso a que haya consigna, pues hay una gran distancia. Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa, pero esto ya cambió. Ojalá se informen. Y si tienen pruebas, que las presenten. Pero por lo general son denuncias sin sustento. Es por la temporada y porque ahora los conservadores de México están acusándonos en el extranjero, van allá a acusarnos y piensan que con eso ya avanzaron. A la gente no le gusta eso. ¿Cómo le va a gustar al pueblo de México que vayan los conservadores a Estados Unidos o a cualquier otra parte, acusar a un gobierno legal, legítimamente constituido? ¿Qué no fue lo que hicieron los conservadores cuando fueron a Miramar? ¿No tienes el cuadro de Miramar? Cuando fueron a buscar a Maximiliano. Les dejo de tarea, sobre todo a los jóvenes, que analicen ese episodio de la historia y quiénes fueron a traerlo. Pues es un poco lo mismo. Y hay que entender las circunstancias. Hay elecciones. Entonces, ¿quieren ganar votos así? Nada más les digo que si hay una acusación infundada, por ejemplo, ¿cómo se llaman los cuatro senadores o diputados? ¿Y de qué partido son? Demócrata, a ver. Porque si no tienen fundamento y nada más es campaña en contra de nosotros, pues eso no le va a gustar a los mexicanos y a los mexicanos estadounidenses. Y si ellos están buscando votos, no les va a ayudar. Son los senadores. Yo ni debería de estarles dando consejos. Pero hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Sí tenemos los nombres? Son cuatro senadores. Robert Menéndez, que es el presidente de la Comisión. ¿Robert qué? Menéndez. Menéndez. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sí. ¿Él es de origen? No sabe. ¿Otro Menéndez senador puede Vermont? Ser mexicano o de origen latino. Colombiano, sí, latín o cubano. Otro senador por Vermont, otro de apellido Merkley de Oregon y uno más Cardin de Maryland. Pero el segundo, ¿cómo se llama? El segundo, Patrick Leahy. ¿De dónde es? De Vermont. ¿Y los cuatro del Partido Demócrata?
Sí, los cuatro son demócratas. Sí. No, nada más decir que están equivocados, desinformados. Miren, con esto vamos a terminar. Los conservadores van a pedirle a Maximiliano, le ofrecen el imperio de México. Pero ya no es ese tiempo. Además, a los mexicanos no les gusta eso. No aceptamos el injerencismo. También, como en el periodo neoliberal, la política exterior se apartó de la tradición de lo que siempre había sido la política exterior de México, de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Y nada más se sometían. Entonces, les cuesta trabajo hasta a los internacionalistas entender que son otros tiempos y que tenemos que ceñirnos a lo que establece la Constitución. El artículo 89, ahí está la política de principios. Y ser muy respetuosos y buscar la cooperación con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero no aceptar el papel de vasallos. Estamos hablando de un gran país, de una gran nación, con todo respeto. Todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en esta ciudad había universidades. Con todo respeto. Y tenemos un pasado. Espléndido. De culturas, de civilizaciones, un pueblo extraordinario. Nos debemos sentir orgullosos de nuestra identidad como mexicanos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y no acomplejarnos. No, México es un país libre, independiente, soberano, y costó muchísimo. ¿Por qué esto no prosperó? ¿Cuánto tiempo estuvo Maximiliano? ¿Unos cuantos años? A pesar de que utilizaron 30,000 soldados franceses, el ejército más poderoso del mundo. Pero la dignidad que estos no tenían, estos conservadores, sí la tenían los liberales, encabezados por Juárez, y el pueblo de México. Y así ha sido siempre la historia. Entonces, ahora que van a Estados Unidos y también está quedando de manifiesto algo que lo expreso con
autenticidad, porque yo siempre digo lo que pienso. Cuando un senador, también un diputado, hace unos días mencionó que le iban a quitar las visas a legisladores de México porque mostraron su simpatía con Rusia, como si no fuesen libres, y se les tuviese que castigar, y además por un tribunal externo, por una instrucción del extranjero. Cuando pregunté de qué partido, porque es Texas y se sabe que ahí tienen más presencia los republicanos, y no sabía, y resulta que era demócrata. Y ahora, demócrata, el senador de origen cubano, sí, demócrata. Por eso es también muy relativo lo de los partidos en Estados Unidos con relación a México. Pongo ejemplos. ¿Quiénes nos invaden? Demócratas. Es un presidente demócrata. El que promueve la invasión en México en 1847. Paul, ¿verdad? Paul. Y en el 14, Wilson, que era un gran presidente, Woodrow Wilson, también demócrata. Pero era demócrata, y esa es la otra cara de la moneda, Franklin Delano Roosevelt. Que nos trató con mucho respeto, de los mejores presidentes de Estados Unidos. Él y su embajador, Joseph Daniels. Y miren, republicano, Lincoln, que se entendió muy bien con Juárez, muy bien, al grado de que Lincoln nunca reconoció al imperio, a Maximiliano, nunca. Abraham Lincoln, nunca. Cuando lo asesinan, escribe una carta a Juárez, lamentando esa cobardía. Ya era republicano Lincoln. Por eso, ojalá. Y todos, es que no solo es aquí en México, es en el mundo que se tienen que ir conociendo nuestras posturas. Hoy se va a votar en la ONU, porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad, y México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la expulsión de Rusia. Lo que hemos nosotros planteado
es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente? ¿Por qué no aceptar de que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política? Porque la política se inventó para evitar la guerra. ¿Por qué se soslayó el problema? ¿Por qué no se le imprimió más diplomacia a la actividad política y se evitó la guerra? ¿Por qué azuzar y no buscar la solución pacífica? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz. Esa es nuestra postura. Y para eso es la ONU. Y para eso es el Consejo de Seguridad. Si no, ¿quién lo va a hacer? Y entre las atrocidades en Rusia, presidente, la cantidad de civiles… Eso que lo tiene que investigar también la ONU, que tiene organismos con ese propósito. Hay organismos de derechos humanos dependiendo de la ONU. Sí, lo que sobra en la ONU son organismos de todo tipo. Pero cuando deberían de aplicarse, no lo hacen a tiempo. ¿Qué no pudieron, antes de que se desatara la guerra, convocar a las partes? ¿Qué hicieron? Nada. Y es fácil decir, vamos a decretar sanciones, sí, y vamos a mandar armas, pues sí. ¿Y las vidas? ¿Quién pone los muertos? Entonces, hay que reparar el procedimiento y llamar a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra. No estar, en este caso sí, polarizando y azuzando. Sí. No va a poder la ONU hablar con Rusia porque expulsaron a Rusia, entonces ¿quién va a hablar con el gobierno ruso? A lo mejor están pensando que los de la OEA, ¿cómo se llama? Almagro. Bueno, ya me voy. Pero de las sanciones del INE que le impuso a los funcionarios. Me faltó también decirles que ayer fui a Macanear.